7 empresas de la región fueron certificadas bajo el programa del Ministerio del Trabajo denominado Buenas Prácticas Laborales, BPL, que tiene como objetivo promover el mejoramiento continuo de las relaciones laborales al interior de cada empresa entre empleador y trabajador. Desde que se inició el programa, el 2011, en Tarapacá 21 empresas han pasado este proceso, el cual pide como requisito pertenecer al segmento de empresa MIPE, poseer un sindicato, además de no tener sanciones y reclamos pendientes. La caricatura del empleador que doblega al trabajador poco a poco ha ido perdiendo espacio en la visión de nuestra sociedad y hoy más bien hablamos de un trabajo colaborativo entre las empresas y sus trabajadores y esperamos que eso pueda continuar la labor en el tiempo. Es importantísimo poder reforzar el diálogo, la comunicación permanente entre empleadores y trabajadores, la única forma de conseguir acuerdos fructíferos para ambos y por sobre todo de respetar las legislaciones laborales, el entendimiento y la comprensión de ellos indiscutiblemente consigue mucho más frutos que una contienda en tribunales. Desde las empresas beneficiadas expresaron su conformidad, pues con esto se logra una mayor cercanía con los trabajadores. Creo que es un gran trabajo, es bonito trabajo. El hecho de no hacerlo como se hacía antiguamente, de ir, apretar, digamos, a la empresa, multar, el tema de la relación que tiene, de las buenas prácticas laborales, para mí me parece estupendo. Para nosotros este tema ha sido muy importante, ya que nosotros como empresa entendemos que la relación laboral con nuestros colaboradores es muy importante. Nosotros somos el nexo, ellos son el nexo que nosotros tenemos con nuestros mandantes, por lo cual tenemos la necesidad de tener un personal que esté comprometido con lo que está haciendo. Como empresa, ante nuestros clientes, siempre también es plus, siempre es bueno tener acreditaciones y certificaciones y bueno, para los chiquillos, los trabajadores también, más que nada ellos están tranquilos. Durante la ceremonia, el subsecretario del Trabajo se refirió a las pensiones entregadas por el gobierno a trabajadores portuarios y cargadores de zona franca, cuyos montos superan los 200.000 pesos mensuales. En su momento la exministra Matei, junto con los trabajadores portuarios a nivel nacional, y dentro de ese acuerdo se entregaron las 15 pensiones de gracia para la región de Tarapacá durante esta semana, y además se entregaron 5 pensiones para los cargadores, producto, ustedes saben, del el desequilibrio y la desprotección que durante muchísimos años han tenido los cargadores de la zona franca, la región de Iquique. El monto de las pensiones otorgadas son de 2 sueldos vitales para los trabajadores portuarios por las pensiones de gracia y de 1,5 para los trabajadores cargadores. Con la certificación, las empresas podrán ingresar al portal de la Dirección del Trabajo en una lista de empresas que cumplen con todas las normas frente a sus trabajadores.